Y creo correcta de ver los problemas seculares que aquejan al Perú. Lamentablemente, todos los gobiernos han tomado los problemas para su solución, que son los resultados y consecuencias sintomáticas. ¿Qué significa? Es la política del bombero y la política del parche. Por ejemplo, para atacar la pobreza le sacan la raíz cuadrada, el desempleo, la marginación, la delincuencia. ¿Esa es la raíz principal del problema? No, señores. La raíz principal, hay que ir a la causa subyacente. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué hay marginación? Por eso, si nosotros no hacemos un diagnóstico real de nuestros problemas, es como que uno tiene una infección. ¿Y qué cosa han hecho todos los gobiernos? ¿Tiene fiebre? Deme usted un remedio para que le baje la fiebre. Esa no es la solución de bajarle la fiebre. Hay que atacar con un antibiótico. ¿Pero qué vamos a hacer para obtener la fiebre? ¿Qué vamos a hacer? Mira, concreto, ¿qué va a hacer usted? Mira, en primer lugar, hay que... tampoco no es complicado gobernar. Mira, ¿qué es lo que sucede acá en el Perú y por qué nuestros problemas? Tiene una sola palabra, es la exclusión social, la exclusión económica, la exclusión política y todo tipo de exclusión. Vamos al grano. Por eso que vamos a ver la exclusión legal. Jaime, existe un enmarañado de leyes en las cuales el pobre empresario que quiere invertir, vaya usted la vía crucis que tiene que hacerse, tiene que tirarse 3-4 meses con su pequeño capital de 3.000 soles. ¿Solamente legal? No, todo. O sea, estoy hablando de un riqueza federal. Estoy hablando de un industria nacional. Un ejemplo. O sea, no. O sea, exclusión legal, exclusión social, exclusión económica. Ya lo sabemos. Pero ¿qué haría usted? ¿Cerrar este congreso porque es el que produce las leyes? ¿O llevar un congreso, digamos, congresistas en mayoría para votar las leyes que sirven al país? ¿Cómo solucionamos? Hay que empezar en que la gente, que Dios los ilumine para escoger sus autoridades que verdaderamente... Pero está siempre, nos ilumina todos los días con tanto pedófilo, ya estamos ya súper iluminados. No, ¿qué hacemos en concreto? Primero, las leyes se tienen que flexibilizar y simplificar. ¿Sabes para qué? ¿Por qué las leyes? Las leyes, el empresario que es poderoso tiene un pool de abogados y le sacan la vuelta a la ley. Pero el pobre ciudadano que quiere... El señor Romero hace lo que quiere con por eso, la ley. Por ¿cómo eso? Va a ser usted? Le va a decir a Romero, no, que te cierro la... Mira, y no, voy a sacar mi ley. No, ¿cómo va a ser? Escúchame, Jaime. Hay que darle igualdad de oportunidades a Dionisio Romero que a Mamani y a Quispe. Si Dionisio Romero a las 24 horas puede abrir su empresa, ¿por qué Mamani a las 24 horas no? Entonces, eso se le autoriza que a las 24 horas abra su empresa, pero eso sí, tiene un lapso de un mes y medio, dos meses, que regularice con declaraciones juradas. ¿Por qué al main de los de arriba? ¡Qué fácil! Se la llevan. ¿Y por qué, así como has dicho, dónde están nuestros recursos estratégicos? Mira, Jaime, 188 años, señores, de vida republicana. Sí, cuando le dijimos a los españoles, se largan del Perú. Y después de los 188 hemos tenido el boom del guano, el salitre, la chovenca, el caucho, el gas, mira, petróleo, ¡osta! ¡Osta! ¡Maipica, cuchar, michaira! Los medios de comunicación. Te aseguro que si nosotros, los peruanos, dejamos nuestros odios, nuestros rencores, nuestros resentimientos, no importa. Dios, la historia y el tiempo se encargará, te aseguro, ¿eh? Yo, inclusive por radio, llamó y dijo, general, ¿sabe qué? Yo no le guardo ningún resentimiento. Si hizo lo que hizo, lo desaforaron, pero también hay que responder a la justicia que yo estoy evaluando, pero no como venganza. ¿Sabes por qué? Para que esa persona no vuelva a hacer lo que hizo conmigo. Pero porque se arrepiente de lo que...
no me arrepiento. Segundo, lo que dijo del narcotráfico. Miren, acá, señores, yo he trabajado en 2 años en zona de narcotráfico, en la zona del Bravo. Especialidad. Sí, y de general. Mira, acá hay una responsabilidad exclusiva del Estado en el tema del narcotráfico. Y te voy a decir, mira, muchachitos de 18, 20 años que trastean la droga. Los mochileros. Mochileros. ¿Y cómo no se van a dedicar si no se le da una alternativa? Y yo le dije, ¿por qué no hacemos la carretera? La venta de insumo. Vamos por partes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se asfalta la carretera de Guata a San Francisco? Ese muchachito, en vez de estar tratando droga, estaría con su lapa y su fijo. Entonces, no le echemos la culpa, salvo que hay el grandazo, a ese sí se le da fuerte, porque nunca más debe salir la bala del fusil de un peruano para que se deposite en el pecho de otro peruano. ¿Y por qué? Por una responsabilidad de negligencia y de no saber hacer las cosas. Porque yo he tenido de general, de coronel, y hablando de trata de armamento también para pelear en el BRAE, yo supongo que usted habrá pasado por ejemplo de los tanques chinos, que el único general que yo dije, un absurdo, un suicidio y una insensatez. El resto de generales, Rafael sí, Noyo también se pronunció. Qué bueno que está el otro. Por favor. El único. No solamente aquellas concesiones o contratos con el país del sur, todos los contratos tienen que revisarse. Y a ningún empresario privado extranjero, incluyendo el TLC. Todo. Te voy a decir. ¿Y sabes qué? Ningún empresario privado extranjero tiene que preocuparse si se van a revisar, si es que las cosas se han hecho conforme a ley y no se ha hecho lesivo al pueblo peruano. Así que en ese sentido, nadie tiene por qué amargarse, nadie tiene por qué enojarse o decir que el general Donaire, claro, que autoritario es lo otro. No, o sea que el metropolitano sí, también hay que revisarse porque todo, si es lesivo, claro. Todo, porque mira, no hay mejor forma y cada autoridad debe mostrarse. A mí, por ejemplo, el tema del combustible, que a mí me dijeron, ahí está el juez, lo ha archivado, pero tanta es la maldad, tanta la perversidad. Yo mira, lo a mí durante 2-3 años, pero ¿quién me devuelve el sufrimiento, el dolor que yo como soldado lo soporto? ¿Y mi familia? A mí me han puesto dos cartuchas. No se aprobó, hay otra licencia, pero mira, por ejemplo, en Huancayo a mí me han puesto dos cartuchos de dinamita. En Pucará y alguien acá, bueno, pero le dijeron todo patraña, pura fufuya, no sé cómo le llamo, la ve, ahí está el peritaje de la policía, se ha determinado que efectivamente había explosivo para eliminar al general Donaire. O sea, no quieren al general Donaire porque le tiemblan al general Donaire, porque en dos años de comandante general del ejército yo reuní a todos mis generales y les dije, ustedes, si ustedes se alían al narcotráfico, es su problema. Pero a ustedes le tocan un grano de arroz a mis soldados, se la van a llevar a mí. 6 generales dijeron que ese es loco, ataranta, asusta nomás. Los boté a su casa y los denuncié a la fiscalía. Entonces, y a todos los proveedores corruptos, enquistados, que le daban basura de comida a mis soldados, uniformes, basura, yo los boté. Por eso que el día que yo me fui llorando del ejército, mis soldados me levantaron en hombros. ¿Qué mejor gesto de reconocimiento y gratitud? Nada de poder, nada de dinero, Gloria. Ese es el mejor premio que me dieron. ¿Quién? Mi gente de abajo, no los de arriba. Quería despedirlos. La respuesta cortísima, ¿algún temor a las encuestas? El de las encuestas. Te voy a decir, no voy a decir el nombre por respeto, viene y uno y me dice, general, deme $15,000 y yo le saco con un 10-12%. Y de ahí usted despega. ¿Qué? Así como vino un empresario y me puso $200,000 y le dije, ¿y esto para qué? Para tu campaña, mi general. ¿Y cómo te voy a devolver? Eso ya vemos. Después, el ángel,